Van dos, quedan dos. Puede que consigas llegar a la torre después de todo. Ahí es donde empieza la verdadera diversión. Ahora vamos a llevarle esto a Samael. Samael nos espera en la prisión. Podrías haber llamado, pero supongo que no es tu estilo, ¿verdad? ¿Qué haces tú aquí? Menuda pregunta, si eres tú el que te has colado en mi casa. ¿No fuiste siempre el Martillo Negro? Un ermitaño rodeado de tumbas que se refugia en el exilio. ¿Por qué? ¿Cuál fue tu papel en todo esto, Ulthein? Jinete, tengo algo para ti. Es una obra de arte, pero es algo delicada para mí. Le darás mejor uso. No has respondido a mi pregunta, anciano. A lo mejor es que me gusta el paisaje. ¿A ti qué es lo que te importa? Me pediste ayuda y te la di, sigue así de desagradecido y es probable que me enfade. ¿Tengo pinta de que me asuste la muerte, chico? Lo que deberías temer no es la muerte. ¡Salid disparados! Encantado de verte de nuevo, jinete.
para dolerse a la doliente. ¡Bien hecho! Bueno, negociemos. El viejo Ulgrim tiene algo nuevo para ti. El viejo Ulgrim tiene algo nuevo para ti. Eres tan listo como poderoso. Astuto, amigo. Una elección excelente.
divertido? Guerra y el Martillo Negro desplumando palomas. Parece que ves muchas cosas desde esta prisión, Samael. Hay pocas cosas que puedas ocultarme, jinete. Tengo una mente despierta. ¿Y qué es lo que sabes del Uriel? Pensaba que los jinetes estaban por encima de esos pasatiempos tan terrenales. Ella cree que yo maté a Abaddon. La Guardia Infernal veneraba a su líder y señor caído. Y se podría decir, que la admiración de Uriel iba más allá de lo profesional. Nada la detendrá hasta que castigue al responsable. Yo luché contra el demonio que mató a Abaddon. Y por ello él será castigado. Estraga es el más fuerte de los elegidos. Sin duda te volverás a enfrentar a él. Obtiene su poder del capitán y no estará mucho tiempo lejos de él. Con todo lo que te he enseñado, incluso podrías sobrevivir al encuentro. ¿Qué corazón quieres ahora, demonio? Estigian es el rey de los antiguos gusanos que ahora plagan los cenizales. No será fácil. Los gusanos crecen bastante en terrenos tan fértiles. ¿Fértiles? Fértiles por la muerte, la descomposición. La tierra está cubierta de ella. Las cenizas de los muertos. Pero puede que estés de suerte. Parece que algunos demonios estúpidos practican la caza del gusano como deporte. Y además, también cazan otras criaturas. A las más fuertes las obligan a luchar en crueles plazas. Los demonios buscan domar a Estigian, pero no saben que dentro de ese monstruo late el corazón negro de los elegidos. ¿Cómo evitan los demonios a los gusanos de las cenizas? ¿Conoces las cronosferas? Son un regalo de los ancianos. Se dice que dominar la cronosfera es igual que dominar el tiempo. Se puede detener el tiempo o incluso avanzar y retroceder en él. Desde luego. Ya no existe ninguno de los viejos maestros, pero los demonios han aprendido a usarlas en menor medida. Te puedo dar unos conocimientos básicos de las cronosferas. No serán muchos, quizás solo lo suficientes como para evitar los gusanos. ¿Quizás? Quizá no. ¿Hay algo seguro en esta vida, jinete? Que no sea nuestro trato, por supuesto.